Bona tarda, Pericos. L'Espanyol ha guanyat 1-0 contra el Sevilla en un partit amb molts nervis. ¿Cómo estás, Constantín? ¿Más relajado ya? Bueno, buenas tardes. Bueno, muy contento porque hemos sacado los 3 puntos ante un buen equipo. Y contento por todo lo que ha pasado, por la gente, como siempre ha estado al lado nuestro, que como ellos, como la afición perica, yo soy uno más. Y me voy con una sonrisa en la boca muy grande. Y la verdad que ha sido una temporada muy complicada para la afición y para todo, para el club. Pero junto a ellos sí que lo hemos sacado adelante. Y eso sí que me voy contento. Los jugadores también, porque sí que la verdad que el partido, la primera parte, que lo hemos empezado y con mucha ansia durante todo el partido. Queríamos hacer el pase de gol todos. Y necesitábamos mucho en las acciones, en la toma de decisiones, pero al final, la segunda parte, sí que nos hemos sentado más en el campo, hemos combinado más, hemos jugado más tranquilos y hemos encontrado el camino hacia la portería. ¿Tú crees que con 40 puntos el Español está salvado? No, yo pienso que hay que sacar más puntos y quedan 2 partidos, uno con Barcelona. Nos faltan 2 centrales, pero aún así hay que ir y a sacar lo máximo de cada partido. Después de esta victoria, vamos al Nou Camp un poco más relajados. Hubiera sido complicado ir de otra manera, ¿no? Sí, no, hay que reconocer que si hoy nos sumamos los 3 puntos, sí que era mucho más complicado. Relajados, pero metidos, porque ahora si estamos más relajados, hay que jugar mucho, mucho mejor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, Víctor, cuánta tensión, ¿no? Hemos visto muchos compañeros emocionados tras el pitido del árbitro. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, son partidos que al final se tienen que ganar y da igual cómo los juegues, que lo importante es el resultado. Yo creo que ayer vimos el Granada-Las Palmas, que creo que un partido para irse 3-4, 3-5, fácil Las Palmas. Tiene muchísimas ocasiones y lo gana el Granada pues porque necesitaba ganar el partido. El Sporting Eibar del otro día es muy parecido también. Tienen ocasiones, no acaban y el Sporting, porque se juega la vida, lo gana. Entonces yo creo que el partido nuestro ha sido parecido. Creo que hemos tenido ocasiones, pero creo que la tensión no te deja tener esa tranquilidad que nos ha faltado. Pero lo importante era ganarlo y se ha conseguido. Ha tirado de oficio el Español, sobre todo en los últimos minutos. Sí, ya te digo, ha sido un partido donde era muy complicado jugar, donde al final no querías en ningún momento fallar para crear ocasión, para darle una ocasión a ellos, y había mucho menos juego de lo que queríamos hacer, pero ya te digo, lo que importaba eran los 3 puntos que nos hemos sacado hoy, y bueno, ojalá nos valgan para estar ya tranquilos. Al finalizar esta jornada no vamos a estar salvados matemáticamente. Bueno, ojalá la semana que viene podamos ganar o podamos empatar y nos salvemos. Has hecho un partidazo, te ha faltado ese gol, ¿no? Sí, se me está resistiendo. El otro día tuve una muy clara contra el Atlético de Madrid. Y hoy he tenido otra de cabeza al palo. La primera parte hay una que le pego y Sergio Rico incluso me dice que no llega, se va a portería, se va un poco fuera. Después tengo una muy clara después de Hernán, de quedárselo a los muertos y me la saca el defensa. Nada, me faltó el gol, pero bueno, ganando 1-0 no tiene importancia. ¿Cómo vamos ahora al Nou Camp? Bueno, con ilusión. Yo creo que tenemos que ir con muchas ganas de hacer un buen partido, intentar por lo menos puntuar, que con un punto nos daría la salvación matemática. Y esa es nuestra idea, ojalá se pueda ganar allí, lógicamente. Creo que sería un broche de oro para la temporada, porque la gente, ya sabemos la rivalidad que hay, pues Barça-Español, y sería muy bonito ganar allí, ojalá pueda ser, o si no, como te digo, poder sacar un punto y poder darle una alegría a nuestra afición. Muchas gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Pau, ¿me he relaxado ya? Joder, la verdad que sí, ¿no? Portem les setmanes patint, les setmanes estan molt llargues, aquí no l'aconseguia guanyar. I avui un partit molt complicat contra un gran equip, un partit més de cap que no d'altra cosa, i al final ho he pogut treure i per si podem dormir tots una mica tranquils. No? L'Espanyol ha tingut 3 pals i tu la portaries 0. No, l'equip està molt bé, ha competit, era complicat gestionar l'ambient, les nervis de cadascú, però en general hem fet més ocasions que ells, crec que no han tirat a porta tot el partit. Per tant, era un partit de línies generals bo, no? Faltava guanyar
I així ho hem fet. Ara tots a disfrutar, estar més tranquils i ja passem al derbi. Anem al Camp Nou amb la defensa una mica en quadre, tot i que amb aquest resultat més relaxats. Bueno, és igual, la defensa quan hi ha un derbi és igual qui jugui al camp. Tothom sap el que representa el derbi per nosaltres, per la nostra gent, per la nostra afició. És un partit on es juga més que 3 punts i anirem doncs, amb totes del món a plantar-li cara, a fer un bon partit i ojalà no, podem portar alguna cosa. Molt bé, gràcies, Pau. Sí. Bueno, Álvaro, tengo unas imágenes tuyas al final del partido muy emocionado. ¿Nos das permiso para sacarlas a la luz? Sí, claro. Bueno, yo creo que es el reflejo de estas últimas semanas, de lo que hemos vivido tanto dentro del vestuario como en casa, como con nuestras familias. Creo que el futuro de todos nosotros pasa por quedarnos en primera y el de nuestra gente, que creo que han sufrido con nosotros y no se merecían este sufrimiento. Creo que ha sido una temporada muy complicada, de muchos altibajos, y que bueno, solo podemos decir gracias por el partido de hoy a la gente que se acercó, que bueno, que era mucha, que hizo esa iniciativa para que nosotros nos sintiéramos queridos y gracias a Dios lo sacamos adelante. Y bueno, no estamos solos matemáticamente, pero hemos dado un paso de gigante para ello. ¿Tú crees que con 40 puntos corremos mucho riesgo? Bueno, a ver, se tienen que dar muchos condicionantes para que no estemos salvados con 40 puntos, pero mientras no estemos salvados matemáticamente tenemos que seguir trabajando para luchar por ello y que sea en la siguiente jornada. Creo que tenemos un bonito partido, un derbi de la ciudad, así que ojalá que el próximo fin de semana estemos salvados en el Camp Nou. ¿Esa tarjeta te va a impedir jugar el partido? ¿Te hubiera gustado por eso? Sí, la verdad que me dejó triste los últimos minutos porque, bueno, tenía 4... momentos en los cuales tenemos que agarrarnos a conseguir los 3 puntos hoy, que no piensas mucho en el campo, que las pulsaciones van tan altas y te queda poca sangre en la cabeza y la lástima que me sacó la tarjeta. Pero bueno, como siempre he dicho, confío en mis compañeros y confío en que puedan salvarnos en el Camp Nou, que creo que sería algo bonito. Pues muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bé, Pericos, tornarem d'aquí a 15 dies, després del partit contra l'Eibar, l'últim partit de la temporada.